Hola, qué tal mis amigos youtubers, muy buenas. Vamos a hablar hoy sobre la fecha del tercer cheque de estímulo económico. Sí, del tercero. Así es que sigan el video hasta el final para explicarle aquí sobre en qué fecha aproximadamente viene o va a ser aprobado el paquete. En cierto modo, esto no sería un paquete, este es un tercer cheque de estímulo económico. Así es que hasta el final, por favor. Bien, Rafael Ascona, ejecutivo de ventas inmobiliarias para la República Dominicana y también inversionista en la Bolsa de Valores. Como siempre le digo, tengo que hablar sobre la Bolsa de Valores porque esto también es un estímulo. La Bolsa de Valores también es un estímulo económico porque la persona puede ganar a la semana 500, 300, 400, 600. Si tiene buena inversión, puede ganar por encima de $1,000 a la semana invirtiendo en la Bolsa de Valores. No dejen de suscribirse al canal, por favor, porque ya la rifa, la próxima rifa de este canal viene. Recuérdense que les he dicho que este es un canal de negocios. Aquí se venden, se lucha con apartamento de ventas en República Dominicana, tierra, todo lo que tiene que ver con bienes raíces. Bien, también aquí se habla sobre cómo invertir en la Bolsa de Valores para que usted se gane un semanal. También se habla sobre rifas para hacerle regalo a las personas que me siguen. Este es un canal realmente de negocios. Bien, en el día de hoy voy a hablar sobre el tercer cheque de estímulo económico, la fecha en que va a ser aprobado. Saben que los cálculos míos no fallan. Realmente, hasta el momento, tanto en el primer cheque de estímulo económico que fue dado temprano del año 2020, como el segundo cheque que fue dado o que ya se está enviando, cheque físico por correo a todas las personas, así como los que tenían o tienen depósito directo, también le hablé sobre él y gracias a Dios se dio. Bueno, pues ahora viene el tercer cheque de estímulo económico y le voy a decir la fecha. Antes de, quiero saludar a una persona muy especial para este canal. En mis inicios, fue la persona que me impulsó a ser youtuber. Se llama Mr. Novo. Muchas gracias, mi hermano, donde quiera que esté. Mr. Novo, muchas gracias para ti. Bien, señores, tenemos toda la de ganar con respecto a un tercer cheque de estímulo económico. Las personas, la mayoría dicen, y he visto por ahí en las noticias que hablan de $2,000. Yo no digo que son $2,000. Yo digo que son 1,400. Porque fíjense que lo que sucede. Ya se aprobaron $600, que son los que se están enviando ahora. Ya la mayoría de las personas lo han recibido. Hay algunas personas que me han puesto de que no han recibido su cheque de $600. Y yo les voy a decir las razones de por qué. Ya la dije en el video de ayer, pero hay personas que siguen escribiendo. Le voy entonces a decir en el día de hoy el por qué no han recibido su cheque. Bien, señores, ¿por qué digo que son 1,400? Porque si ya 600 lo enviaron o lo están enviando, solamente faltarían 1,400. Y recuérdense que lo que se va a hacer es como en forma de una enmienda para hacer el completivo. O sea, esto no es un nuevo paquete de estímulo económico. Si usted lo ve de esta manera, no es un nuevo paquete de estímulo económico. Es una enmienda para hacer el completivo de este paquete de estímulo económico que ya fue aprobado. A ver si me entienden. Se aprobó un paquete de estímulo económico de $900 billones. Pero el cheque de $600 resultó ser muy poco. ¿Qué es lo que se va a hacer? Que se va a aprobar otro cheque de $1,400 para hacer el completivo hasta los $2,000 que era que querían o quieren los demócratas que sea aprobado. Y también el presidente Donald Trump. O sea que no es que ahora se va a hacer un nuevo estímulo económico para aprobar un cheque de $2,000, para que no se confundan. Y de ser así, si resultara de esa manera, de que hacen un nuevo paquete de estímulo económico,
pues saldríamos ganancioso. Pero no es de esa manera. Ojalá y quiera Dios, pero no es de esa manera. Aquí lo que se va es aprobar el completivo de 1,400 más 600 que ya están enviando, serían $2,000. Quiero que tengan esa parte en cuenta. Bien. La fecha, señores. Ustedes saben que yo me manejo con fecha. Muchas personas. Bueno, cuando yo digo fechas, pues recuérdense que para el segundo paquete de estímulo económico, o sea, yo estuve dando fechas. Bueno, hasta que por fin se cumplió. Bien. Tomando en cuenta que el presidente electo Joe Biden toma posesión el día 20 de enero, o sea, en este mes que estamos, ha de suponerse entonces que él se tomará los 10 días sobrantes del mes, o sea, los 10 días hasta completar el día primero, día 30 del mes de enero, para posicionarse y para ir nombrando todo el las personas que él necesita en cada posición. Dado ese caso, como todos los demócratas están de acuerdo, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, señora, le dije ayer que ya Mitch McConnell no es el líder de la mayoría en el Senado. El señor ya no es el líder de la mayoría en el Senado y ahora tenemos la de ganar en el Senado. Pues, dado el caso de que todos los asuntos estos, vamos a decirlo así, así tirado, los asuntos estos, todo está acorde y Joe Biden quiere el cheque de 2,000 o el completivo de 1,400, también en la Cámara Baja Nancy Pelosi y mayoría demócrata en la Cámara Baja están todos de acuerdo. Y ahora el Senado, a favor de los demócratas, pues también estamos de acuerdo. Entonces, quiere decir esto, que a principios de febrero hay que comenzar a hablar sobre los arreglos que hay que hacer con respecto a este completivo de $1,400 para que sea aprobado de final de la primera semana de febrero a segunda semana de febrero y comiencen a enviarse los cheques. Porque no hay que esperar mucho. Porque inclusive el nuevo líder de la mayoría en el Senado, que va a ser el señor Chuck Schumer, ya ha dicho que la prioridad número uno, señores, de este nuevo gobierno es el envío del cheque de $2,000 o del completivo de 1,400. Entonces, si la prioridad número uno sería un envío de un cheque de $1,400, ojalá y sea Dios, ojalá y quiera Dios, y sean los $2,000 completos. Porque no quiero que nadie piense que yo no estoy a favor del cheque de 2,000. Sería muy bueno, señores. Claro que sí. Pero yo me baso a realidades. Pues, si la prioridad número uno es aprobar el cheque de $2,000, pues entonces no hay que esperar nada, porque tenemos todo a favor. Vamos a tener el presidente a favor. Vamos a tener la Cámara Alta a favor. Y vamos a tener la Cámara Baja a favor. No puede haber excusa, ni pretexto, ni pero, ni nada. Aquí hay que aprobar necesaria y obligatoriamente el cheque de $2,000 y en otro caso, el completivo de 1,400. O en otro caso, mejor dicho. O sea que, ¿qué es lo que hay que esperar? Absolutamente nada. Primera prioridad, el cheque de 1,400 o de 2,000. Pues, ¡frac! Inmediatamente aprobado, inmediatamente enviar los cheques. No hay que esperar nada. Que no me vengan con pretexto, porque queremos que las cosas funcionen de otra manera. Ya con... cuando teníamos que la Cámara Alta era mayoría republicana, ya tuvimos demasiados peros y obstáculos. Ahora no debemos detenerlo, porque todo está a favor de los demócratas y todo está a favor de aprobar el cheque de $2,000. Señores, fíjense, muchas personas me han estado preguntando,
Todavía esa parte no la puedo afirmar. Pero muchas personas desde Puerto Rico me están preguntando que si a ellos le va a llegar el cheque de $600. Y las noticias que he chequeado hasta el momento es que sí. Pero yo diría que lo que no podemos es desesperarnos, porque hay que, el IRS envía los cheques o hace los depósitos directos con una cierta regla. En otro video ya pasado, en el video de ayer, yo le dije cuáles eran esas reglas, la mayoría de esas reglas. Y le mencionaba que primero se lo envían, primero se hace el envío aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí, primero aquí en Estados Unidos. Esa es una de las reglas. Otra regla es que primero se lo envían a las personas que ganan menos dinero al año. También otra regla es que se lo envían primero a las personas mayores de edad. Otra regla es por medio a las letras del abecedario. Pero habían personas que me decían que ellos no son de la letra A, ni de la letra B, ni de la letra C. Y a ellos les llegó ya. Bueno, en ese caso, usted puede ser de la letra R o de la letra Y. Y ya le llegó por una razón muy simple. Porque usted no gana mucho dinero al año. O porque usted es mayor de edad o tiene una edad avanzada y se le hizo el envío primero. Aquí, esta regla rompe la del abecedario, la de las letras del abecedario. Una regla rompe la otra, para que me entiendan mejor. Entonces, esas son las razones por las cuales a muchas personas no le ha llegado. Si usted es una persona que gana un promedio anual, supóngase, de $60,000 o de $70,000, recuérdense que de $75,000 abajo por persona. Y si son pareja, menos de $150,000 entre los dos. Si usted es una persona que gana $60,000 o $70,000 al año, pues a usted le vendría llegando de último. O sea que no pueden desesperarse porque todavía no le haya llegado su cheque. Hay que esperar. O su envío, depósito directo. Hay que esperar. Porque al final, si usted no tiene ningún problema con el IRS, y si a usted en el primer estímulo económico le llegó ya fuera depósito o cheque físico por correo, pues lo más posible es que ahora también le va a llegar, porque usted no tiene ningún problema con el IRS. De esa manera, quiero que entiendan, para las personas que me están poniendo aquí, no me ha llegado mi cheque, ¿qué pasa con mi cheque? No esto, no el otro. Señores, por las mismas razones que le estoy diciendo, porque el IRS, para hacer este envío, tiene sus reglas. Hay que adaptarse a las reglas del IRS, que es la institución que maneja estos fondos. Así las cosas. Bien, la bolsa de valores, señores. No habrá un video en este canal, no habrá uno solo, donde no se hable de la bolsa de valores. Cualquier video que yo vaya a subir hablando de un tema, debe de llevar también un pedazo hablando sobre la bolsa de valores. Y esto lo hago por una razón muy simple. Y es que muchas personas están durmiendo. Se han dormido con el asunto de la bolsa de valores. Y quiero que sepan que es el mejor negocio que usted pueda conseguir en su vida. Porque usted no tiene que ir con una pala o con un pico. O no tiene que ir con un machete. O no tiene que ir con una herramienta a hacer un trabajo a ningún lado. Este es un dinero que usted se lo gana como si fuera un empleo. En el patio de su casa, o en la sala, o en la cocina, o en cualquier lugar, tranquilo, en el hogar, sin tener que hacer sacrificio de pagar pasaje para ir a ningún lado, o ticket de tren, o lo que sea. Usted no tiene que pagar nada. Desde la tranquilidad de su casa, usted se gana un semanal. Y no tiene que hacer tanto sacrificio. Aprenderse un pequeño curso de cómo hacerlo y hacer la inversión correcta. Eso es todo. Entonces, esto es realmente un estímulo económico, del cual, como yo hago estas inversiones y ya he instruido a más de 450 personas, pues tengo que seguirle hablando sobre este tema. En este canal siempre se hablará de la bolsa de valores, de los beneficios que deja la bolsa de valores.
de la tranquilidad económica que deja la bolsa de valores. Así es que tengan pendiente esa parte. Bien, pues con relación a la rifa, tienen que suscribirse porque ya estoy casi anunciando cuándo es la rifa. Estamos dando una esperadita porque acabo de llegar de mi país natal, República Dominicana. Eso ya lo he dicho en dos videos más. Y estoy tratando de económicamente que el bolsillo se me recupere un poquito, pero vamos de nuevo a una rifa y las personas tienen que estar suscritas al canal, igual que las personas que invierten en la bolsa de valores tienen que estar suscritos al canal. Pues ya saben, tercer cheque de estímulo económico ahora, primera semana de febrero a segunda semana tiene que ser ya aprobado y comenzarse a enviar inmediatamente los cheques. Esa es mi fecha. Esas son las fechas que yo doy. Y estoy afincado a la realidad. Así que ya saben, Rafael Ascona. Bye, bye.